Señor, abre mis labios.
Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Aclamad a Dios con gritos de júbilo.
Libro de Tobías, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y de tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Realiza. Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta
del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Gracias a Cristo y alabémoslo porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues confiados, santifica Señor a tus hermanos. Santifica Señor a tus hermanos. Concede Señor consagrar el principio de este día en favor de tu resurrección. Y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrir a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica Señor, a tus hermanos. Tú para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor. Renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así, los que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh reina, salve misericordia, vida, luz, esperanza nuestra, a ti clamamos, desde los hijos de Dios.
no he hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
las naciones con júbilo te canté, porque riges el mundo con justicia, por rectitud, por riqueza a los pueblos, y gobiernas las naciones de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos. Qué bueno que estamos en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Qué frío está haciendo, de verdad. Así que vamos a pedir mucho por nuestros hermanos que no tienen cobijo, casa, sustento. Vamos a pedir para que también a través de nosotros, es Él, esta infinita misericordia, pero es a través de nosotros, instrumentos de esa infinita misericordia que se hace presente a favor de los hermanos más necesitados. Vamos a pedir también al Señor por todos nuestros enfermitos, especialmente por los bienhechores de este cabildo y de esta basílica, así como los enfermitos del venerable cabildo de Guadalupe. También vamos a pedir muchísimo por todos aquellos que están de alguna manera involucrados en todos los preparativos para la visita del Santo Padre Francisco, por el mismo Santo Padre, por sus necesidades y por todas esas intenciones que guarda en su corazón. Vamos a iniciar. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, creador de todas las cosas, que ordenaste al ser humano cumplir con los deberes del trabajo, concédenos que las labores que ahora iniciamos contribuyan al mejoramiento de esta vida y sirvan, por tu bondad, a la extensión del reino de Cristo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse, vamos a escuchar estas lecturas hermosas, profundas. La primera lectura, cómo Dios insiste en llamarnos, en darnos una vocación, una llamada. Y cómo tenemos este Evangelio en el cual se habla de esa salud que es el Señor, de ese servicio que espera de nosotros, y cómo incluso los demonios saben quién es Él. Vamos a escuchar. Del primer libro de Samuel. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí,
La palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Eli se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Eli acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo, y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde. Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Dicho es el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a idolatrías que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Esta frase de Simón, todos te andan buscando, recuerda que Simón, después Jesús le va a poner el nombre de Pedro, sobre esta roca, esta piedra edificaré mi iglesia, todos te andan buscando. La primera lectura nos habla de la iniciativa de Dios, la iniciativa, Dios nos está buscando a cada uno de nosotros, Él es quien toma la iniciativa, desde nuestra creación, al hacernos como imagen y semejanza de Él, al plantar, lo que dice el Concilio Vaticano II, las semillas del Verbo. Está en nosotros, en nuestro corazón, tantas cosas hermosas que Dios ha plantado desde que te ha creado. Y no estás hecho para la muerte, estás hecho para la vida. Y ahí, Elí le dice a Samuel cómo debe de contestar. Prácticamente lo que dice el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es Dios quien nos insiste en encontrarnos en el corazón, desde lo más profundo. Pero somos nosotros los que debemos de responder con nuestra voluntad y nuestra libertad. Tenemos un evangelio donde se manifiesta Jesús como quien sana. Tiene el poder de sanar y sana a la suegra precisamente de Simón. A su mamita, a suegra, la sana y lo primero que hace, ya con esta salud que viene de Dios, es servir a los demás. Esta es la actitud. Aquí estoy para hacer tu voluntad y la voluntad de servir a los demás. A ejemplo del mismo Señor Jesús. Simón le dice, muchos te están buscando. Y esto me hace recordar de cómo aquí nuestros antepasados, nuestros indígenas, lo estaban buscando.
Lo estaban buscando bajo la iniciativa de ese Dios mismo, que los creó y que nos ha creado a todos a su imagen y semejanza, y que ha sembrado las semillas del Verbo. Todos te están buscando, le dice Simón, Pedro, a Jesús. Todos te están buscando. Y me hace recordar cómo en estas tinieblas lo andan buscando y piensan que encontrar a Dios es a través de ofrecer sangre, corazones, sacrificios humanos. Pensaban nuestros indígenas que era a través de dar todo esto que es vital, la sangre, el corazón, es la fuente de la vida. Y hacían estas guerras floridas, sobre todo los mexicas, los aztecas, pensaban eso, que a través de guerras floridas, hacer cosecha de corazones, ofrecer estos corazones, esta sangre, para que el mundo, el universo entero, el cosmos, el sol tuviera la fuerza para poder derrotar a la luna, a las estrellas, y así el ciclo de la vida pudiera continuar. Cuando llegan aquí a este territorio, cuando en sus maneras de pensar, pues, decían en sus profecías que era donde encontrarían un águila sobre un nopal devorando una serpiente, ahí debería de ser el templo de Huitzilopochtli, buscando a Dios, buscando a Dios. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo ellos pensaban que el nopal surgía del corazón de una primera víctima. Otra vez, el sacrificio, la vida, que precisamente las tunas rojas significaban los corazones. Y la serpiente, muy al contrario de los europeos, porque la serpiente para los europeos significaba el mal, personificaba el diablo. Entre los indígenas no, personificaba más bien la vida. La serpiente significaba el líquido precioso, simbolizaba el líquido precioso, la sangre. Otra vez volvemos a corazones y sangre. Y el águila significaba el sol, representaba el sol. Ellos pensaban que el águila, por ser el ave que más alto volaba y llegaba hasta el sol, era quien llevaba los alimentos, el corazón y la sangre, para alimentar a ese sol. Y en muchas ocasiones la misma águila representaba al mismo sol. Así que entre las tinieblas ellos pensaban que era encontrar de esta manera a Dios. Tan fuerte era esto que ellos mismos hacían autosacrificios. Se perforaban los brazos, las piernas, la lengua, los labios, las orejas, con púas de maguey, y ofrecían esa sangre. Los sacerdotes eran los que más hacían este tipo de penitencias, de sacrificios, para ofrecer la sangre. Los sacerdotes, sus cuaresmas, entre comillas, así lo llaman los mismos frailes del siglo XVI cuando van descubriendo la cultura indígena, sus cuaresmas. Tú sabes que nosotros celebramos cuaresma, 40 días. Pero comparado con lo que ellos hacían, nuestras cuaresmas son de risa. Perdón, pero así es. Ellos hacían 80 días. Y todos los días solamente era comer tortilla, sal y agua. 80 días. Los mismos frailes se quedaban sorprendidos. Todos te están buscando. ¿Cómo me recuerda todo esto de nuestros antepasados? Todos te están buscando. Pero también los españoles de aquella época lo estaban buscando, por supuesto. Y viene la reconquista y todo eso que hacen los españoles. Y se meten tantos frailes a ser franciscanos con la pobreza. Y dedican toda su vida y consagran toda su vida a Dios, para ir por este evangelio y lanzar este evangelio a tierras inhóspitas. ¿Quién se atrevía a hacer este recorrido de España en aquel tiempo, en el océano, en esos barquitos? Era una verdadera aventura, era arriesgar totalmente la vida, y todo lo hacían por el evangelio. Y ahí tenemos a los primeros evangelizadores, tratando de dar el evangelio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es tan fuerte esta voz, esta palabra. Los demonios sabían quién era Jesús. Tú eres el santo de Dios, le decía.
¿Cuál es la gran diferencia? No basta conocer quién es Dios. No basta. El demonio jamás dirá: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Jamás. No basta conocer quién es Jesús. Y desgraciadamente muchos de nosotros caemos solamente en el conocimiento. ¿Quién es Jesús? Pero no actuamos conforme a su voluntad. Y somos como ese demonio. Mucho conocimiento de Jesús, pero no hacemos su voluntad. Hay que seguirlo. Hay que hacer las obras que Él hace. Hay que comportarnos instrumento de su propia misericordia. No basta saber todo el catecismo. No basta saber todos los versículos de la Biblia. No estoy diciendo que no se aprenda todo esto. Estoy diciendo no basta. Hay que llegar a decir con la voz, con el corazón y con la mente: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, y al prójimo como a uno mismo. Con razón la suegra de Simón Pedro, al recuperar la salud por parte de Jesús, lo primero que hace es servir. Con razón Santa María de Guadalupe se aparece aquí, en este lugar. Todos te están buscando. Y Jesús cumple lo que está diciéndole a Simón en la palabra que hemos escuchado. Él viene a predicar el Evangelio a través de Santa María de Guadalupe. Él viene a ser luz para los indígenas. Y captan, entienden que el único y eterno sacrificio es Dios mismo. Jesús es la verdadera Pascua. Jesús es quien se entrega con su sangre, su corazón, su carne, su ser. Y eso se llama Eucaristía. Con razón los misioneros se encuentran precisamente en Santa María de Guadalupe, la gran evangelizadora. Es la primera discípula y misionera del amor de Dios. Pero es Jesús, a través de ella, quien toca el corazón de cada ser humano, de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las culturas. Es ella el modelo de evangelización perfectamente inculturado, como lo dice San Juan Pablo II. Todos te están buscando y todos tenemos que contestar: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y quien nos ayudó, quien es para nosotros el ejemplo de la manera de contestar y de vivir esto, es Santa María. Hágase en mí según tu palabra. Y teniendo a Jesús en su inmaculado vientre, va a servir a su prima Isabel, quien le dice: dichosa tú que has creído. Qué bueno saber toda la Biblia. Qué bueno saber todo el catecismo. Qué bueno es que nuestra vida se convierte en un verdadero testimonio de esta respuesta: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ayuda a este corazón que se ha petrificado y que se ha muerto con las envidias, con los egoísmos, con las soberbias. Enséñalo a palpitar en tu amor, en tu misericordia, en tu perdón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Enséñame a amar, a perdonar a mi hermano. Enséñame a vivir tu voluntad en medio de tu pueblo. Ser una misma familia, la civilización del amor. Cuando recibimos este llamado de Dios,
no es un trabajo más, sino que le da sentido a toda nuestra existencia. Es un honor, es un gozo, una alegría que el Señor siga insistiendo hasta abrir este corazón que sepa amar, sepa ser misericordioso y sepa vivir conforme a su voluntad. Que Dios nos enseñe en esta tierra bendita donde todos lo estamos buscando para encontrarlo a través de Santa María de Guadalupe. Confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición diremos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Roguemos. Te rogamos, Señor. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los preparativos y todos los hermanos que están involucrados en estos preparativos, para que sea lo mejor, lo más sabio, lo lleno de amor de parte de Dios en estos preparativos para nuestro Papa Francisco, oremos al Señor. Roguemos por él, por el Papa, por sus intenciones, por todo lo que está en su corazón, oremos al Señor. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Mi pan y mi vino,
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre, creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz. En Cristo el hombre nuevo, por eso unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con la María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Juan Diego Cuautlatoatzi, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados, que son tantos, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Piedad de nosotros.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal, concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás, jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, imploramos, Señor, de tu clemencia, que cumpliendo las labores que nos tienes encomendadas,
hallemos sustento para nuestra vida terrena y edifiquemos confiadamente tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, permítame darles un aviso. Ya recomenzamos las clases en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Tenemos el segundo diplomado sobre el acontecimiento guadalupano, la verdad de Guadalupe. Tenemos clases de inglés, clases de náhuatl. Vamos a tener un diplomado de cultura novohispana, un diplomado de mariología que va a coordinar aquí el padre Francisco Arteaga, que lo felicito por esta labor de ceremoniero, lo haces muy bien. En fin, ya reiniciamos estas clases. Para más claridad de horarios y todo, métanse a nuestra página, es muy fácil, morenita.tv, fácil, www.morenita.tv, como televisión, TV, morenita.tv, y ahí están todos los datos, además de muchas otras informaciones que van a encontrar en los letreros, en los aviseros de la Basílica de Guadalupe. Inviten a sus familiares y a sus amigos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho.